El tema del laboratorio, porque no tiene todo personal, ¿sí? En todo, ya es, creo que todos lados los problemas de personal y de mucha identidad, ¿cierto? Y muchos que tenemos que conseguir trabajo por todos lados, por los familiares, como cualquier lugar. Todo salió bien, ¿sabes? ¿Toda la instalación? ¿Cuántos pacientes tienen para atender? Normalmente son 2.000 pacientes. Hoy es día viernes, el día que menos viene. Sí, me imagino por qué. Pero no, no vienen porque está la clínica de tumores, no viene neurocirugía y solo en la tarde vienen las otras cirugías que vienen vascular y todo eso. Cuando usted dice que están, se reúnen en el hospital, ¿por qué se reúnen en el hospital? ¿No? ¿Qué? Porque aquí no tenemos la instalación para poderlo hacer, en cambio el hospital no lo tenemos. Además de que están todos los oncólogos, tanto el hospital como los de aquí, como los que están en la zona 11, están las cirugías. No, aquí la gente sigue esperándome. Yo no tengo algunas cirugías. Sí, porque hay muchos pacientes que esperan que les digan, miren, les va a aceptar esta cosa, se programa para tal día, y se hace el tratamiento. Pero este es el cupo de todo en algún momento, es la farmacia. No, normalmente los días jueves está mucho de especialidades, venimos a ver algunos temas. Solo quería felicitar por el trabajo que está realizando. Nosotros hemos visto su TikTok varias veces con mi familia y creo que es algo bien importante porque como ciudadanos merecemos esto, ¿verdad? Que nos puedan brindar esa atención que necesitamos. Yo soy docente también y he visto el proceso y la injusticia que se vivió en el proceso de convocatoria porque yo estaba en uno de los primeros lugares en banco y no me llamaron, ¿verdad? Porque transaron las plazas. Entonces cuando me di cuenta que en enero tienen todas las plazas, pues quedé asombrada porque no habíamos visto otra nueva convocatoria ni algún perfil. Es que no hubo. Exacto, entonces me gustó esa. Pues ya le denunciamos a la viceministra, ojalá el Ministerio Público haga lo que corresponde y deduzca la responsabilidad. Pero quiero felicitarle por este avance que está viendo y que se está, seguramente se va a ver reflejado en todas las demás instituciones de servicio público, la verdad que es donde necesitamos y como ciudadana lo quiero felicitar. Muchas gracias. Se cuida, gracias. Hasta pronto. Oye, que andan corriendo todos, ¿no? Bien, gracias. Gracias. La gente va como cualquier lado, pero creo que se puede mejorar. Por supuesto. Siempre se puede mejorar. Sobre todo porque hay gente de tercera edad, gente con enfermedades que no son como un resfriado, pues, sino que son cuestiones más profundas. No, no está chingando a hablar, que necesito salir. La pandemia se incrementó increíblemente la asistencia de los pacientes por infinidad de situaciones, ¿verdad? Como, por ejemplo, mucha gente se quedó sin empleo
pero ya acreditó el derecho. Entonces, una vez no falte en el instituto, les da esa atención. Entonces, eso es algo que es increíble, increíblemente la presencia de los pacientes, sí. Buenos días. Buenos días. Buen día. Buen día. Sí, quería ver si eso del tema del COVID y pues, no sabe si la vacuna también va a colaborar. Hubo un tiempo que el año pasado anterior se registraron muchas mujeres de pandemias. Gente joven que casi se terminando de ahí, ¿no? Y de ahora, aquí en la oficina. Vamos a verlo. Gracias. Buenos días. Buenos días. ¿Sí? Buenos días, niños. Gracias. Bueno, ¿cómo estamos con el tema de la parte presupuestaria? ¿Cuánto de presupuesto maneja aquí la unidad? Manejamos 1.290 millones al año. 1.290 millones, sí, al año. ¿Distribuido de qué forma? ¿Cuánto es para administración? ¿Cuánto es para medicamentos? Fíjese que en su mayoría son medicamentos. En su mayoría. Nosotros manejamos de todos los medicamentos, en 354 códigos, el 90% son amparados. De las diferentes especialidades. Sigue, ¿verdad?, con este tema de los amparados. Exactamente. ¿Y en servicios contratados cuánto está invirtiendo esta unidad, por lo menos? En servicios contratados se pagan mensualmente 47 millones. En medicamentos, 92 millones. Pero, ¿por qué distribuidos? Sí, con esos 47 millones no es más fácil equipar de seguir pagando servicios. Le voy a explicar. En muchos de los casos. Sé que le puede entrar un reporte para ver. Con mucho gusto yo voy a hacer la instalación de Google con Chaque. Que nos traiga un reporte general de que todo. Que me saque la distribución de los medicamentos y del servicio contratado. Sí. Mucho los manejamos. Ajá, lo voy a explicar. Esos 47 millones que nosotros pagamos en servicios de hemodiálisis y diálisis. Uh-huh. Y también en todos los demás estudios complementarios, ¿verdad? Como tomografías, radioterapias. ¿Por qué es mucho más complejo esto? Porque estamos sujetos al cumplimiento de una ley de contrataciones del Estado. Esa ley está hecha exclusivamente, o fue hecha en su momento, para infraestructura, nunca para todos los servicios de salud. Y entonces nosotros tenemos que adaptarnos a todas las normas que están dentro de eso, y nosotros tenemos limitantes como unidad. La ley de contrataciones nos deja a nosotros poder hacer eventos hasta una compra directa de 90 mil quetzales y emergencias por baja cuantía. Entonces, ¿estos 47 millones son en compras directas? Son compras directas que se hacen con un respaldo, ¿sí?, según la desconcentración de los servicios dentro de la normativa institucional, de un formulario que nosotros requerimos para que se inicie el proceso de licitación o cotización. Tenemos 25 o 26 centros de hemodiálisis. Dentro de ellos tenemos a Emanuel, por ejemplo, Submédica, Mipro, también tenemos Medicina Corporativa, y pues así le podría Bethesda, que está en el lado norte,
que son directamente proveedores de servicios de hemodiálisis y médicos de diálisis. ¿Y luego los proveedores pequeñitos ya podemos tener Tenizcarra, Colondres, etc.? Pero pequeñitos no son de 50 mil quetzales, estamos hablando de eso es, fíjese que eso es variable. Eso es variable porque hay estudios que valen 60, 70 quetzales, como también las radioterapias que valen 24 mil quetzales. Por eso le digo, o sea, no es que sean pequeñitos en el sentido de... Pero lo macro sí son los servicios de nefrología. Pero Londres es como todo el ex, ¿va? Porque como hecho, eso se, he visto que Policlínica los tiene, he visto que lo tiene Gerona, ahora que lo tienen ustedes. Fíjese que como parte del cumplimiento de la normativa que está en la Ley de Contrataciones del Estado, está el venir y publicar eventos para solicitar esos servicios y darle la oportunidad al proveedor para que el proveedor pueda venir y oferte a través de la página. De esa cuenta es que ese proveedor oferta en muchas de las unidades del instituto. Cuando hacen una compra directa, ¿cuánto tiempo dan entre suben el evento o ya? 3 días. Subimos el evento, está 3 días en el portal. Luego de esos 3 días que tiene el proveedor X, Y o Z para ofertar, nosotros venimos y descargamos los eventos y luego se pasan a una junta de o comisión adjudicadora, que es la que va a definir lo que nosotros pedimos versus lo que el proveedor está ofertando. Y nos basamos en los principios básicos de la calificación, de lo que está establecido en la ley, ¿verdad? Que es el tiempo, la calidad y el precio. Y normalmente el precio es lo que siempre vamos a valorar, porque los proveedores ofertan con base a las bases que nosotros publicamos. Sí, es un trabajo bastante laborioso y minucioso, porque son muchos servicios y día con día hay nuevas enfermedades. Y al haber nuevas enfermedades, pues es un reto no solo a nivel de la medicina, sino también a nivel institucional y administrativo. En el tema del abastecimiento de medicamentos, ¿cómo están ahorita, doctor? Porque que este tema de los amparados es un tema, pero porque se volvió un negocio el tema de los medicamentos amparados. Pero de ahí en adelante con el tema del resto de compras de medicamentos. Estamos más o menos en un 94-95%. Así es. Con excepciones como esto de abastecimiento. De la señora que vimos. No, lo que pasa es que estábamos viendo el caso de la tóxica de Loctriotis. Entonces lo estaba explicando yo, de que el medicamento viene entregado hasta finales de marzo porque el proveedor no tiene y es proveedor único de ese medicamento. Ya están enterados el presidente de la asociación. Nosotros manejamos medicamentos con proveedores únicos, medicamentos huérfanos, que significa que nadie más los puede traer, que solo se los van a vender con nombre y apellido. Sumado a esto, la modificación de la ley en relación a la ley de compras, porque yo se lo menciono mucho porque es muy importante, nos amarra a nosotros porque muchos de los proveedores prefieren no ofertar o poner tiempos largos de entrega. ¿Por qué razón? Porque si usted pone, por ejemplo, entrega inmediata, es entrega hoy o mañana. Pero si no tienen medicamento, yo debo de cobrarle una multa. Entonces muchos de ellos ya no quieren pagar multas, no quieren venir y que sean sancionados y que quede esa sanción establecida en la página de Guatecompras. Entonces muchos de ellos no ofertan o ponen unos tiempos exagerados de entrega. ¿Y qué hacemos si son proveedores únicos o manejan este tipo de medicamentos? Nos estamos amarrados a esas situaciones también, señor diputado. Por eso era que en un principio le decía, la ley de contrataciones del Estado fue hecha para infraestructura. Y yo creo que ya es tiempo que se modifique y se haga una ley que sea específica para que se pueda manejar a nivel de medicamentos, de hospitales, a nivel de sector salud, ¿verdad? Porque esta ley no solo nos amarra a nosotros como instituto, sino también al Ministerio de Salud, que es el ente rector de la salud a nivel de Guatemala, ¿verdad? Bueno, ahí en el Ministerio de Salud han pasado cosas. Sí. Pero ahí tenemos el famoso don Mario. En el Ministerio de Salud. Sí, en el Ministerio de Salud. Ahí tenemos al famoso Mario, que con los remozamientos se han vuelto millonarios muchos ahí en el Roosevelt, con el tema de lo de las compras directas. Claro. Por eso es el tema de tenerle mucha atención a este tipo de cosas, porque muchas veces se vuelve un tema cíclico de adjudicar. Claro. Tenemos proveedores favoritos, y que igual el tema de Guatecompras no es garantía de que realmente muchas de las compras en este sistema sean transparentes igual, lo han violentado de una u otra forma. Por eso le digo, usted lo ve como a veces un tema de que está amarrado a algunas cuestiones,
pero otros han sido fibrus, lamentablemente, claro, para intereses personales, y de todas maneras han sacado raja con todo y ese sí, tema de control administrativo que existe. Sí. Le pongo el ejemplo de Roosevelt, así le puedo poner el del San Juan, así le puedo poner la, claro, una serie de hospitales en, claro, ese sentido. Existe diversidad de criterios y de maneras de actuar. Y de mañas. Por supuesto, pero en el caso de nosotros consideramos que la salud no es un juego. Y algo bien importante del personal que tenemos nosotros acá es que son personas que están completamente comprometidas en relación a que saben que allá abajo las personas que están no tienen otra oportunidad. Si tuvieran plata, no estuvieran aquí. Y pues nosotros, bueno, y no tendría que pagar una cuestión privada si están finalmente, sí, sí, de son gente productiva, exacto, que ha dado sus cuotas laborales, patronales. Mire, yo ya he estado recorriendo varias instancias, ¿sí?, del ICS, pero este tema me parece interesante lo que usted dice por una razón. Fui a un consultorio que tiene el ICS de emergencias en San Lucas, por ejemplo, que no tiene médico. Lo tienen desde 24 horas, pero sin médico. Pues pareciera ser que no, es como que no existiera. Y me dice la enfermera que estaba de turno: mire, aquí la gente viene de 8 a 3 a 4 porque es que encuentra al médico. Después, él decide si viene aquí, si va a un centro de salud, o en peor de los casos, si tiene dinero, que paga su cuestión privada. Pero no ese es el chiste. Porque el tema es de que la gente está pagando su cuota laboral. Bueno, yo también la pago. Está pagando la cuota patronal. Todo lo menos que se tiene que tener es un servicio eficiente, de calidad, no donde tenga que pasar frío, donde tenga que pasar calor, donde tenga que pasar una serie de vicisitudes, y en el peor de los casos, y ojalá, porque no vi seguridad allá afuera, porque hay gente que está siendo asaltada, incluso cuando está esperando consultas. De aquí no he tenido reportes de eso, pero en zona 1, en varios lados del ICS, que está inclusive la gente que tiene que venir por su consulta, está siendo asaltada. Entonces, no solo viene con la pena, con la enfermedad, todavía está siendo asaltada fuera de los servicios porque ni siquiera les pueden garantizar un lugar digno de espera, y tienen, pues, eso, el presupuesto puede ser que no alcance, pero si hay dinero, pues. Eso es lo que yo le estaba comentando, que estamos viendo con las autoridades el poder trasladar la unidad, ya la unidad, pues no da más, no se puede construir arriba, no se puede construir en el parqueo. Entonces, pues esperamos en Dios que podamos darles un lugar. Sí, en eso, doctor, profundicemos un poquito. ¿Cuál es el plan? ¿Ya lo tiene la sugerencia? ¿Qué debe hacerse para que este tema se acelere? Porque yo ya fui a ver todos los requisitos de ubicación. Pero no tienen disponibilidad de espacio, ubicación, que sea, pues. Pero no tenemos lugar identificado ahorita. No, que pueda. Pero no existe. Es una idea que no existe, doctor. Mire, si usted me dice, ya tengo identificado dos lugares, ya fuimos a hacer la inspección en un lugar. Lo que pasa distinto. Es que sí hay lugares que se han visto para tratar de mudar. Y ojo con eso, porque. Exacto. Entonces, porque el tema es de que yo, inclusive vamos a entrar a fiscalizarle a la gente de planta central, uh-huh, que tiene a cargo todo este tema de lo del famoso mantenimiento. Que por alguna razón a todos los edificios les pone peros, aunque no los tenga, uh-huh, porque ya pasó en Huehuetenango. Uh-huh. Hasta que no llega a parecer a ser que el que ellos quieren que se contrate, hasta ahí. Dicen, este sí está bien. Porque ya pasó en Huehuetenango, hasta ahora que con un poco de presión y todo, ya van a habilitar. Finalmente encontraron el lugar ideal para ellos, pero han tenido penando a la gente, al derechohabiente y al personal también, digamos, en este sentido, porque al final de cuentas, varias opciones. El que se lleva al que le recuerda a su mamá todo el tiempo es el personal del ICS, pues, por el tema de la mala atención, que puede ser que sea culpa o no. Están analizando varios lugares. Uh-huh. O sea, no es que no haya cero lugares, están analizando varios espacios para que llenen los requisitos. No solo va a haber mantenimiento, lo vamos a ver nosotros, ponemos nuestras necesidades. ¿Ahorita se lo están sacando? En espacio, en accesibilidad. El reporte. Que también no solamente los pacientes de mesa, sino también el personal esté cómodo. Porque tengo que velar por los dos lados. No podemos tener a una secretaria en un lugar completamente indigno y al paciente igual. Entonces,
Pues totalmente de acuerdo. Básicamente no estamos, a la expectativa nada más de que pues, a qué edad se cae la unidad, ¿no? Nosotros sabemos lo que tiene la unidad y estamos viendo cómo poder solucionarlo. De hecho, aquí adentro estamos tratando de hacer unos cambios mientras eso se da, cambiar el lugar de la misión, ponerle un lugar un poco más cómodo, que ya lo tenemos ubicado, dentro aquí de la unidad, para que la gente no haga colas en la calle. Ahora, el problema con la gente que viene muy temprano es que no respeta su cita escalón. Lo que sé, doctor, realmente es que gente que viene del interior, ¿sí?, y que no tiene tampoco la capacidad para venir y pagar un hotel. Si usted le dice a alguien de Petén, sale de Petén, sale a las 6 de la tarde y está llegando aquí 5 de la mañana. Sí. Entonces, de una vez se viene directo. Entonces, ese es un problema que está y que eso le toca a Alex resolverlo finalmente, porque es el tema de la descentralización. Porque sí hay mucha gente que sí, claro, viene, porque igual si usted le dice a otra gente que viene incluso de aquí de la misma ciudad, si usted le deja su cita que tiene que estar a las 6, va a tener que salir a las 4 de la mañana de su casa de todas formas, por tráfico, por transporte. Incluso hay mucha gente que viene, el tema que les dan jalón, inclusive, por ejemplo, gente que viene a la terminal y eso, entonces se viene directo para acá porque tampoco tiene los recursos como para poder pagarle la testar. Con respecto a la descentralización, la falta de especialistas que hay en los departamentos. O sea, subespecialistas, cirujanos oncólogos, nefrólogos, hematólogos que estén en los departamentos, es difícil de encontrar. Uh-huh. ¿Verdad? Es que estaba viendo ahí unas quejas de la gente que va en relación a este tema de los medicamentos, tema de farmacia y tema de atención, y cabalmente eso que estábamos comentando ahorita, el tema de tener que trasladarse del interior para acá. Y ustedes, el otro tema es que ustedes atienden especialidades, digamos, temas de enfermedades, que no es un dolor de estómago, que no es un dolor de garganta, que no es del todo un dolor de oído, sino que están tratando con gente que pues tiene una enfermedad crónica. Por eso le digo que en los departamentos no se encuentran ese tipo de especialistas y tienen que venir aquí, y este es un centro, esa es una unidad de atención de toda la república. Pero aquí tampoco ya no hay capacidad, o sea, de atención, pues en el sentido, no me refiero al personal, sino a la capacidad de atención, al tema de la infraestructura, al tema de todo. Miren en el lugar que está la farmacia, ahí con la cantidad de gente que viene, claro, está, se le va a saturar todo el tiempo, así sea viernes que no viene mucha gente. O sea, esa es la parte que yo creo que hay que ir viendo. Pues por eso le preguntaba el tema de las nuevas instalaciones o de otras instalaciones que pueda, inclusive dividir algunas especialidades, poner unas en un lado. No sé si así funcione o sea tan logísticamente sea, pero la idea principal es trasladarnos todo. De no ser así, pues entonces se está buscando también la opción de poder mover ciertas especialidades a otros lugares para que los pacientes puedan ser derivados ahí. Pero como le digo, tiene que llenar los requisitos, porque no puedo tenerlo lejos del hospital, porque el paciente se pone mal, lo tengo que trasladar al hospital. Hace un rato mandé un paciente para allá, pues está. Eso también le iba a decir, su lugar de referencia es el de la zona de Sonora, que ese es otro lugar que está. Porque por ejemplo ayer, este video es de ayer, mira, doctor. Sí, cómo estaba el tema de la gente en la farmacia, y es gente de la tercera edad la que estaba ahí parada. Y no, y ahí todavía ya habían pasado más de 2 horas de haciendo la cola hasta el punto que llegaron. Pero básicamente es gente que está haciendo cola 3 horas para recibir el medicamento. Y como le digo, es tema de ayer. La semana por eso le digo, va a haber más personal y vamos a poder. Por eso digo, o sea, el los tema de que la infraestructura y la atención, si está mal, pues, porque como le digo, eso es aquí en la farmacia, y quizás hoy, como era viernes, y que hay ustedes en especialidades que no vienen hoy, pero esto fue ayer, jueves. Sí, ayer estaba. Entonces, la gente que ha venido martes, miércoles, jueves, son como los picos aquí con ustedes, que es la sobresaturación de gente. Y que en la parte de farmacia es donde, o sea, son las 3 colas, el tema de cuando vienen a sacar el número para la cita, esperar la cita, y el tema de la farmacia. Entonces hay pacientes que se están llevando hasta 6 horas
para la atención. Ahora, con respecto a la farmacia, la semana entrante ya, a ver, estamos ya haciendo las gestiones y viene un personal que nos va a apoyar para poder agilizar el problema de la farmacia, para que no se hagan precisamente esas colas y que la entrega de los medicamentos sea más rápida. Sí. A partir del día lunes ya van a estar aquí trabajando. Yo creo que lo que hay que hacer es reducir el tiempo que la gente pasa aquí en el... Exacto. Porque son 6 horas casi la que está pasando la gente entre sacar el número, la cita y la farmacia. Sí. Entonces eso no es rentable para nadie. Y lo otro, doctor, aunque yo sé que hay un acuerdo que me parece que es inconstitucional, el equipo ya lo está analizando para presentar alguna acción, donde el famoso tema de las consultas, donde tienen 12 minutos por paciente. No sé si eso lo están aplicando aquí también. Aquí porque sí hay pacientes que me han dicho, mire, diputado, cuando hay mucha gente, apenas nos tocan y ya nos están sacando. Aquí por eso, el tipo si de están especialidad pegando, por lo menos los oncólogos, sobre todo cuando va a ser, le van a dar el diagnóstico al paciente, se toma mucho más tiempo por el tipo de paciente que tiene. No es un paciente que le van a decir, tiene catarro, va a tomar este tipo. Y por el shock. O sea, a veces hay que explicarles a ellos y a los familiares, no una, varias veces. Nefrología es igual y hemato es igual. Le saca mucho los medicamentos separados, solo que se lo voy a dar por maestro, sí. Pero para que ustedes vean que tengo que hacer solo medicamentos. Sí, entonces, dependiendo de la especialidad, los pacientes son mixtos. Ahora, tenemos que ver también que el mismo paciente a veces, si hay una doctora, por ejemplo, ella ve a los pacientes y platica con ellos, les pregunta de todo y se tarda con los pacientes. Los que están afuera están enojados porque está tardando demasiado. Y empiezan a pelear y a poner inconformidades que se tardan demasiado en la consulta. Pero si los pasan muy rápido, el mismo paciente va a ver, dice, no, es que nadie me examinó, solo me dio la renta sin el prejuicio. Entonces tenemos que tratar de buscar un equilibrio entre eso, y eso es lo difícil. Lo complicado. Sí, es lo complicado, porque entonces no sabemos quién tiene la culpa, si el papá, el hijo o el burro que ya. Sí. Leí la historia. Explíquenos aquí qué es lo que nos va a entregar así para que la gente sepa. Claro, en este reporte que le estoy presentando es el presupuesto asignado que tenemos en la unidad a nivel global, que es aproximadamente 1.290 millones distribuidos en el renglón de servicios contratados y medicamentos. Hay renglones varios donde se incluye el funcionamiento de laboratorio, mantenimiento, compra de equipo, y pues es el presupuesto que la unidad maneja. Esto es lo que tenemos acá, es lo que le estoy entregando. Y de manera adicional tengo el reporte también de los gastos de medicamentos amparados, que esos medicamentos se compran por orden de un juez competente. Estos 396 millones, ¿esto es en servicios contratados? Sí, ahí tenemos asignado. En servicios contratados pagamos aproximadamente 47 millones mensuales. Eso equivale a hemodiálisis, diálisis y servicios adicionales complementarios para el diagnóstico de los pacientes. Eso significa en hemodiálisis y diálisis que el paciente aproximadamente está recibiendo de 13 a 14 tratamientos mensuales obligatorios dependiendo de lo que el médico prescribe. En servicios contratados estamos hablando de un poco más de 550 millones de quetzales. Aproximadamente, señor diputado. Y son tratamientos que no se le pueden dejar de dar al paciente. Sí, no, yo sé, pero es un montón de dinero, digamos, en servicios contratados. Cuando se puede hacer una inversión mayor para que el ICS, digamos, los tengan. Existen muchas complejidades en relación al otorgamiento de esas prestaciones, porque la compra de las máquinas se lleva un cierto tiempo, porque vienen de diferentes lados. Por ejemplo, si es diálisis y hemodiálisis, si ustedes compran a Nipro, Nipro les da las máquinas en comodato y ustedes pueden tener el lugar, digamos. Es un tema, digamos, de instalación, un más, tema de todo este tipo de situaciones, es un pero más complejo, no y podría que salir no más hacer. Económico. Habría que hacer una valoración de costos en relación a mantenimientos, insumos, infraestructura, claro que se no podría hacer, pero hay que valorar. Es algo que no ya haga, digamos, el Ministerio de Salud en San Juan, por ejemplo, le compran a Nipro, que ahí es el proveedor y como dato las máquinas y todo. Incluso yo fui recientemente al hospital de Huehuetenango con menos recursos que estos y ya tienen máquinas de diálisis y hemodiálisis ahí en el departamento.
ellos tienen un presupuesto para todo el hospital de 170 millones de quetzales. Y tienen sus, ya sus, están empezando a hacer sus planes con las máquinas de diálisis y hemodiálisis para tener a sus pacientes allá. O sea, le digo por el sentido este de que... Sí, debe de existir también la libre competencia, ¿verdad? Que está en la Constitución, el derecho a la competitividad de todos los proveedores. No tenemos uno en específico, pero pues está, eso, está pues, dentro de todo. De la gente que vende este tipo de empresas, son 3-4 empresas que ya están ahí distribuidas, digamos, en este caso. Usted sabe, usted decide si le compra a los gringos, si le compra a los británicos o le compra a alguien más. Entonces, tampoco es que tengamos que casarnos con alguien en específico, y si él está comprando el servicio, o sea, no es nada nuevo que, no, que vaya a hacer usted. Y 1127, ¿esto en qué rubros va a distribuir? La mayoría de lo que tenemos distribuidos en medicamentos y servicios contratados, que es lo que hoy estaba explicando. Los otros renglones son complementarios, son un poquito menores, por ejemplo, 30 millones para el laboratorio clínico, pero es lo que realmente nos ayuda y nos cubre. Lo más fuerte es medicamentos, por lo que él estaba presentando los personal. Medicamentos amparados. Personal es un rubro adicional, tenemos 348 personas que laboran para la unidad aproximadamente. Y tenemos médico, también, o sea, médicos, personal de enfermería, técnico de apoyo, ¿verdad? ¿Y eso cuánto le cuesta a la unidad? Pues eso es variable, no tengo el dato exacto porque lo maneja Recursos Humanos directamente. ¿Pero aproximadamente? No se lo tengo, pero se lo puedo dar. Pero si usted es la que maneja la parte financiera. Pero esa parte la ve Recursos Humanos. Sí, no, ellos ven la cantidad de gente contratada. Y pero los salarios también. Ellos también, sí. Ellos manejan todo. Sí, no, esa desconcentración de Recursos Humanos no se ha hecho. Se ve en oficinas centrales a través de la sugerencia de Recursos Humanos. O sea, esos pagos y todo están en la... Exactamente. En la central. Ustedes aquí solo les dan los 1200 para los servicios contratados y medicamentos. Todo el tema salarial y todo eso ya le corresponde a planta central. Así es. Y estos son los medicamentos amparados. Así es. Que es un montón de plata. Sí. Son 456 millones. Sí. Que se va a hacer en tema de... Le digo aproximadamente porque normalmente todos los días recibimos amparos, ya sea individuales o colectivos. Y eso hace que ese monto varíe y va a variar todos los días. Sí, porque se volvió un negocio. El tema de los productos amparados es un negocio. Si no, mire, estamos hablando de 456 millones que sale solo en esta unidad. Claro. Y si usted va al resto de unidades, se va a topar con que este rubro se vuelve inmenso después. Sí, lastimosamente no son cuestiones que la institución pueda controlar, porque pues los jueces son los que dictaminan qué es lo que se va a hacer en el caso de la salud, y como hay muchos productos innovadores a nivel mundial, la gente lo que quiere es venir y sobrevivir, estar un poco de más tiempo con su familia, y pues ya nosotros no tenemos ninguna diferencia. Si yo le pregunto el medicamento 2103, ¿para qué enfermedades es? Porque ahí tiene 26 millones. ¿Cuál es el código? No sé, buscarlo. Es que aquí está, les un código que me pasaron. Sí, el código, sí. Y digo, es el oncológico, me imagino. Porque tiene, por ejemplo, este tiene 26 millones de quetzales en este producto. De ahí el siguiente, bueno, hay otro que es como el más alto, es el 75064. Ese es amparado, por aquí tiene 29 millones. Por 7. La mayoría son oncológicos. Sí. Aquí hay otro 75823, 48 millones de quetzales. Y en cantidad de pacientes tampoco es que sean muchos, supongo. Nosotros atendemos aproximadamente entre 800 a 1000 pacientes. ¿Cuándo? Entre 800 a 1000 pacientes. ¿Es de hematología el medicamento? ¿Cuál? El 2103. Ah, ese es el lenalidomida. De eso hay varias presentaciones: hay de 5, de 10, de 15, de 25. De 25. Y dependiendo la evolución del paciente, se va a variar. Porque así como puede mejorar, se dejan 5, como puede empeorar, se hay que volver a subir. Es un medicamento que se mantiene siempre cambiando. Bien. Muy bien. Y a ver, le voy a solicitar que me lo amplíe, en el sentido de que me pueda colocar... Los yo voy a hacer lo que Los costos y el tema de los proveedores. Un listado de proveedores también.
Por eso le voy a dar que me lo mande para el día martes de la próxima semana, que me lo mande a la oficina. Sí, porque se lo saco ahorita, pero tendría que esperar. No, mándemelo para que me lo amplíe. Entonces, necesito el listado de proveedores. Si me puede mandar, nombre, digamos. El código y eso ya se lo pedí. Exacto. Uh-huh. Eso, y el tema. ¿Especialidad? Sí, por favor. Okay. Y eso, digamos, en ese sentido, para ir viendo en este caso. Y doctor, ahí sí le puede echar la mano a la gente del laboratorio con el personal que hace falta. No sé si es con usted o es en... Ya tenemos todo el proyecto, ya se envió el proyecto. Está en la superficie de recursos humanos. Para conseguir. Y ya de farmacia ya me van a mandar ahorita. Que fue una parte de lo que se envió. Te da falta que venga más gente, pero... Perfecto. No es solo agarrarlos y mandarlos. No, no se importa. Bueno, está bien. Muchas gracias. A usted, señor. Y ahí esperamos que la atención mejore un poco. Vamos a ver que el traslado del lugar. Sí. Entonces vamos a dar el seguimiento por eso. Un placer. Gracias. ¿Es esto o este? Gracias. De la zona 9 a ver cómo estaba la situación de atención de los pacientes. Hay múltiples quejas, creo que todavía están viniendo algunos médicos, al personal de aquí lo andaban buscando. Entonces, vamos aquí, señor. Entonces es importante que se sepa qué es lo que se está haciendo con los recursos de los derechohabientes del ICSS, en este caso la unidad de acá tiene un presupuesto anual de 1.200 millones de quetzales, que la mayor parte se va en temas de medicamentos y servicios contratados, que termina siendo una práctica recurrente en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, el tema de los famosos servicios contratados, que después se vuelve un negocio para algunos. ¿Qué tal? Mucho gusto. Pero acá el tema es de que realmente se le brinde una atención de calidad a los pacientes, creo, sobre todo por el tipo de enfermedades y de especialidades que se atienden acá en esta unidad. Hacerle un llamado al presidente del ICSS, que creo que él ni siquiera conoce. ¿Qué tal? ¡Hala, qué bueno! ¡Bravo! Pero, gracias. ¿Dónde es que están las unidades y dónde están las... ¿qué tal, Juan? Buenos días. Los hospitales, la cola de aquí de farmacia sigue estando en la misma situación y cuando las tres vueltas quedan mucho más. Bien, gracias. Sí, Esperamos que se escuchen, son una voz antes. Primero que la semana del personal, que la otra semana se va a reforzar. Sí, porque mire, aquí la gente ya pasó su cita. Que podría haber ido hace rato, sí. Porque solo está enferma de medicamento. Gracias. Hasta luego.
Bueno, entonces vamos a seguir dando, vamos a seguir fiscalizando, vamos a seguir dándole el seguimiento correspondiente a la atención que están recibiendo los derechohabientes del ICS, no solo en esta unidad, sino que también en otra, en otros lugares del país. Ya fuimos a ver el de Huehuetenango, ya fuimos a ver el de San Lucas Tolimán, ya fuimos a ver el de Patulul. Hoy estamos ya acá en el de la zona 9, porque hay infinidad de ciudadanos y ciudadanas que nos decían que viniéramos a ver. Nos vamos con varias dudas, hay gente que no vimos, que está contratada, y pero esperamos que la atención de los pacientes mejoren. Igual vamos a seguir fiscalizando y vamos a estar de forma permanente de ser necesario. Estamos para servir. Hasta pronto.